Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre, aquí Sandra Liliana Yaya Winches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cl, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución para este video cuyo título es el proyecto Data Mining número 018, bases iniciales, formulario, parte número 08. En el anterior video pudimos apreciar cómo construíamos rápidamente los formularios para aquellas tablas como eran clase, la de país, la de estado, y nos quedaron pendientes las de tipo, las de plataforma, las de las sensibilidades, y quedamos en que esas tres ustedes las iban a elaborar. Espero que pues a esta fecha les haya quedado ok y hayan comprendido e entendido perfectamente cómo se construyen. Si por alguna razón tienen alguna pregunta por formular, no lo duden en hacer. Tomando el video y en el comentario, usted lo agrega, allí enuncia su pregunta y de inmediato y en el momento que se pueda del día se les emite la respuesta frente a la situación que usted esté en ese momento preguntando o sugiriendo. Bueno, en este video vamos a hablar de cómo se construyen los formularios de navegación. Bien, entonces vamos aquí a cargar rápidamente nuestra base de datos Data Mining y vamos a mirar cómo es ese efecto. Nosotros aquí en los formularios ya contamos con los formularios de estado, de clase, plataforma, sensibilidad, tipo, país y contamos con el del contador. Todos estos formularios tienen algo especial y es que desde el módulo de públicas, o sea, desde ese módulo está consignado los valores de los colores correspondientes para los formularios, cuando se trata de aplicarlos al encabezado de formulario, al pie de formulario, al detalle. El formulario que a continuación vamos a construir es un formulario de navegación. Para poder empezar con ello, no necesitamos estar ubicados en ninguna tabla. De hecho, va a ser un formulario que va a llamar otros formularios, pero su forma de operar va a ser haciendo clic sobre las pestañas correspondientes de acuerdo a la clase de formulario de navegación que en ese momento se elija. Para poder iniciar ese formulario de navegación, tenemos nosotros que ubicarnos en la pestaña de crear, parar ahí. Y nos vamos a remitir al panel de formularios donde vamos a encontrar una palabra o un término que dice navegación. Al abrirlo, él nos va a exponer diferentes tipos de formularios de navegación que podríamos nosotros optar por trabajar, como son la pestaña horizontal, pestañas verticales izquierda, pestañas verticales derecha, o pestañas horizontales dos niveles, o pestañas horizontales y verticales izquierda, pestañas horizontales y verticales derecha. Eso es todo lo que tenemos en cuanto al repertorio de formularios de navegación. Por ahora nos vamos a conducir o a remitir hacia el de pestañas horizontales. Cuando nosotros activamos este formulario pestañas horizontales, inmediatamente se expone en el escenario un formulario de navegación al cual le podemos asignar el nombre que nosotros queramos. De hecho, este formulario va a ser propiamente como un formulario de menú, donde lo que vamos a hacer es ahorrar cualquier cantidad de formularios que podríamos hacer para llamar a cada uno de estos formularios, pero como en las anteriores clases pudimos apreciar, al formulario le podemos adaptar muchas cosas, evitando poder duplicar y hacer cualquier cantidad de formularios que a la final pues van a sobrar. Entonces, en este formulario de navegación vamos a incluir esa clase de formularios. Quiero aclararles, contarles que este formulario cuando llega se presenta como vista presentación. Vista presentación. No es un formulario ni en el diseño, ni está expuesto en forma de vista formulario, sino por presentación. Para poder incluir
cada uno de esos formularios, todo lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a hacer un drag and drop. ¿Qué es un drag and drop? Es tome, arrastre y deposite. Tome, arrastre y deposite. Eso es lo que vamos a hacer, un drag and drop. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos tener abierto el panel de navegación, el que encontramos aquí a la izquierda, este panel. Necesitamos dejar visibles los nombres de los formularios, como los tenemos ahí, y contar a la derecha con el formulario de navegación en su estado vista presentación. Vista presentación. Vamos a ir depositando cada uno de esos formularios respectivamente en este botón donde dice agregar nuevo. Cada vez que vamos colocando por medio del drag and drop un formulario, entonces se va ampliando esa barrita. Esa barrita va a ser la exposición de varias fichas. Cada una de esas fichas obviamente va a albergar esos respectivos formularios. Este formulario como tal, como los otros, se pueden también formatear definiendo entre ellas que sea emergente, que tenga un tamaño específico, que haya colores en su encabezado, en su detalle y en su pie de formulario. Igualmente se le pueden poner también botones. Para la única cosa que lamentablemente no podemos definir un formulario es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar un formulario donde vamos a apropiar conceptos como los contadores. Por ejemplo, a este formulario de navegación, porque yo sé que lo van a preguntar. ¡Ey! A este formulario de navegación le podemos incluir el formulario que se llama ingreso de los datos. No. ¿Por qué? Porque trae presente el detalle de una variable privada y de hecho se remonta a elegirla, entonces no lo podemos hacer. Yo alguna vez intenté hacerlo, pero no me dio. Entonces, para lo que sí me dio y fue efectivo en mi trabajo, fue poder establecer formularios, bien sea de consulta o como estos que estamos aquí planteando, formularios donde nosotros podemos consultar, podemos agregar, podemos borrar, etcétera, cosas de ese tipo, porque ahí sí nos lo permite hacer, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar a colocar nuestros respectivos formularios. Entonces vamos a poner uno que es primeramente el de clase. Entonces vamos así, cogemos en la parte izquierda en el panel de navegación, señalando el formulario FMIG Minería Rayal Piso TL Clase, mantendremos el botón izquierdo del mouse sostenido mientras realizamos el drag and drop. Entonces presionamos y lo vamos a colocar exactamente encima del botón azul que está definido como agregar nuevo y ahí liberamos. En ese momento en que liberamos llegó el elemento. Junto con ello llega su nombre respectivo. No se preocupen que ya lo iremos cuadrando. Volvemos a repetir la operación tomando, por ejemplo, el de estado. Entonces vamos al de estado y vamos y lo colocamos haciendo un drag and drop sobre agregar nuevo. Y ahí está. Llega el otro, le decimos aquí que sí. En este momento llega el otro. Entonces, como vemos, ya tenemos aquí uno, ¿sí? Ahí ya tenemos uno y acá ya tenemos el otro. ¿Listo? Aquí le decimos que sí. Bueno, seguimos en la operación. Entonces montamos el otro que es el de país. Ahí le decimos que sí. Montamos el de plataforma. Ahí le decimos sí. Montamos el de sensibilidad. Ahí le decimos sí. Montamos el de tipo. Ahí le decimos sí. Entonces, como nos hemos dado cuenta, contamos con cuántos formularios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 formularios. Y estará otro que es el de el contador. Ahí está. Y le decimos sí. Bueno, ¿cuál es la característica especial de todos estos formularios montados en un formulario de navegación? Pues que sencillamente su entrada de datos está con la respuesta no. Por esa razón se puede trabajar, pero el detalle se presenta en dilema es cuando tiene la entrada de datos en sí, porque es muy difícil que el sistema pueda intentar controlarlo, a lo que yo he podido apreciar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora otro punto importante. Estos formularios van a tener cambio en los nombres de sus pestañas, ¿no?
Entonces aquí podríamos decirle clase, estado, país, plataforma, sensibilidad y tipo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Todo lo hacemos dentro del formulario de navegación, en la presentación, en la vista presentación, ¿de acuerdo? Estando dentro de esa presentación, entonces nos vamos a remitir a diseño y nos vamos a remitir a donde dice hoja de propiedades. En la hoja de propiedades nosotros vamos a encontrar que tenemos un formato, tenemos unos datos, los colores de esos elementos, pero vamos llegando poco a poco a ello. En los datos está presente el nombre del destino de navegación, o sea, el nombre de destino de navegación de ese formulario, o sea, a dónde debes de llegar. Al FMI Geminería Rayal Piso TL Clase. Entonces, donde dice formato, tiene un titular, ¿no es cierto? Ahí lo podemos apreciar. Entonces, ese titular lo vamos a cambiar por la palabra clase, en mayúscula. Aquí, mayúscula, clase. No más, tecla tabular y así va a quedar. Luego vamos a seguir con el siguiente. Entonces, ahí le decimos que sí. Y aquí, entonces, en el título le vamos a poner estado. Estado. Tecla tabular. Luego seguimos con este otro, ahí le decimos que sí, entonces a ese lo vamos a llamar país. Tecla tabular. Luego seguimos con el otro, que es el de la plataforma. Entonces así escribimos plataforma. Listo. Luego seguimos con otro que se llama sensibilidad. Sensibilidad. Bueno. Ok. Seguimos con otro que se llamaría en este caso tipo. Espérate un momentico aquí. Hoja de propiedades. Entonces aquí en el formato, en el título, ahí entonces le ponemos tipo. Ok. Y a este, ahí le decimos sim. Entonces ahí vamos aquí a la hoja de propiedades y ahí le ponemos contadores. Contadores, guau. Listo, no es malo lo que tenemos que hacer acá. Bueno, parte que sigue. ¿Cómo moldear estos botones para que queden un poquito más atractivos, mucho más interesantes? Entonces tomamos el primero. Entonces el primero, para poderlo definir, entonces vamos aquí al formato. Donde dice cambiar de forma, entonces le vamos a poner como estilo pestaña, ahí está. Lo vamos a poner con un efecto en relieve, aquí. Entonces vamos a ponerle este. Y dejamos el color como se encuentra ahí. Eso mismo, entonces copiamos el formato y se lo aplicamos a estado, a país, a plataforma, a sensibilidad, a el tipo y a contadores. Adicionalmente a eso, estos elementos están muy grandes, entonces vamos a cerrarlo un poquito más para que queden más pequeños, sino que como tan grandes, ¿no es cierto? Ahí está, entonces este lo vamos a dejar más pequeñito, este también lo vamos a dejar más pequeño, ahí, listo, plataforma aquí, ahí está bien, sensibilidad. Ahí, tipo. Aquí siempre, cada vez que yo voy pasando de una pestaña a otra, me va saliendo siempre un mensaje que dice, ¿desea guardar los cambios en el diseño de formulario FNG, minería, tal cosa? Entonces le decimos sí. ¿Listo? Entonces acá vamos a tipo. Ahí. Y acá, contadores. Contadores. Bueno, listo. Entonces ya tenemos ahí esto. Pregunta que viene a continuación. ¿Cómo cuadrar los aspectos de la imagen del titular que se encuentran presentes en la parte de la sección encabezado y lo que corresponde al pie de página? Bueno, entonces eso hace parte de este formulario de navegación, ¿correcto? Entonces, este formulario de navegación, como lo vemos acá, es bastante grande, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí un clic derecho para entrar
y definir de una vez el nombre de formulario. Entonces acá le decimos guardar. Entonces él pregunta, ¿cómo se llama este en el formulario? Entonces ahí le vamos a poner FFMNAG, navegación, así, minería, no más, minería, no más. Como diciendo, es el de navegación, ¿ok? Y le damos un aceptar. Bueno, una vez que ya tiene el nombre, entonces hacemos un clic derecho y ahora sí vamos a entrar a la vista del diseño. Entonces, en la vista del diseño, la intención es cuadrar el formulario de una manera que, empezando la parte que tiene que ver con el encabezado, entonces aquí el encabezado, ¿no? Aquí vamos a tocar el encabezado. Este encabezado, donde dice hoja de propiedades, donde dice otras, dice encabezado de formulario. Entonces aquí le vamos a quitar y le vamos a poner solamente la palabra encabezado. Ahí vamos a dejar solamente encabezado. Listo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros montemos los elementos normales que estamos utilizando acá, ¿no es cierto? Pues él tome lectura. Bueno, ahí tenemos el espacio donde se supone vamos a colocar la imagen y un titular, ¿correcto? Todos los elementos que se encuentran aquí en el detalle, ¿no es cierto? Son propios de un punto que es el del formulario. Bueno, y acá el pie del formulario, ese lo dejamos así como está. Bueno, en este momento, así como está esta parte, es bastante amplio, ¿no es cierto? Este elemento es muy amplio, entonces tenemos que reducirlo. Entonces vamos a reducirlo tanto el uno como el otro. Entonces vamos a reducir, ahí estamos reduciendo. Vamos a reducir a este punto, ya, ahí está. En la misma manera, vamos a reducir también este espacio, ¿listo? Ahí ya lo pudimos apreciar, entonces ya nos quedó mejor, está mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente guardar y lo que vamos a hacer es traer los otros componentes que nos faltan. Entonces, ¿cuáles son los componentes que nos están faltando? Entonces, podemos para eso usar, por ejemplo, el FMIG Minería. Podríamos tomar ese como podríamos tomar T-Clase. Vamos a tomar T-Clase, entonces vista diseño. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a traer? La imagen y el titular. ¿Correcto? La imagen y el titular. Entonces, copiamos eso. Y se lo vamos ahora a colocar a este formulario que se llama FM NAP Minería. Entonces, aquí en el encabezado lo vamos a pegar. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a colocarlo ahí. Listo. Cerramos aquí porque está como muy amplio. Ahí, correcto. Bueno. Entonces, en el momento en que nosotros lo colocamos, vamos aquí y elegimos aquí en ver código. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, estos elementos. Esto como está, copiamos. Y salimos de acá y nos vamos aquí. Y aquí en el código, entonces lo pegamos. Vamos a ver código y ahí lo pegamos. Entonces, está el encabezado, está el detalle, está el pie de formulario, lo retiramos porque no lo tenemos. La imagen sí está, el titular del 1 está y el del pie del formulario, ese lo retiramos. Y entonces dejamos simplemente la línea del encabezado de formulario. Aquí dice ingreso de datos, entonces ahí vamos más bien a decir no ingreso de datos, sino... vamos a decir aquí contenido tablas, ¿sí? Contenido tablas alternas. ¿Ok? Contenido tablas alternas. O contenido tablas opciones también podría ser. Opciones. Listo. Wow. Entonces. Ya está ahí esa parte, entonces grabamos la información, vamos a guardar, aquí esto lo cerramos y esto también lo cerramos. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Cuando nosotros entramos a nuestra FMNAP Minería, ahí está. Entonces, así se va a visualizar nuestra información. Pero nos falta todavía cuadrar el emergente. Entonces, vamos aquí al clic derecho, vamos a decirle acá vista de diseño.
Entonces, vamos aquí a hoja de propiedades, al formato. Entonces, donde dice selectores de registro, dice no. Botones de navegación, dice no. Donde dice otras, obviamente el emergente está diciendo no. Entonces, lo vamos a poner en un sí y listo, no más. Entonces, ya una vez que está así, entonces guardamos la información y cerramos. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es cargar el FM NAP Minería. Entonces ya nuestro formulario aparece de esta manera. Como nos vamos a dar cuenta, aquí nuestro formulario como tal dice FM NAP Minería. Entonces tenemos que cambiarlo por un concepto como diga, por ejemplo, menú, tablas, opciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hacemos un clic derecho, vamos a la vista del diseño. Nos remitimos aquí a la hoja de propiedades, estando en la sección del formato, y en donde dice formato aparece aquí un espacio en la propiedad título que se encuentra vacío. Ahí vamos a anotar menú, menú, tablas opcionales, opcionales, listo, menú, tablas opcionales, listo. Guardamos la información. Bueno, si algo adicional a nuestros botones le quisiéramos hacer, entonces, por ejemplo, elijamos nuestros botoncitos acá. Ahí están. Podríamos definirle aquí en hoja de propiedades, por ejemplo, aquí en formato. A ver, aquí no aparece así mayor cosa, no. Entonces nos toca deshacerlo. ¿Cómo? En el de presentación. Vamos a la presentación. Entonces aquí nuestros botoncitos. Entonces, estos botones ahí podemos ver, vamos aquí al diseño, vamos aquí a hoja de propiedades, ahí aparece control de navegación, datos. Entonces acá, color de fondo, estilos, color de los bordes, bueno, me echa a ver qué más aquí tenemos, no tenemos más acá, pero si nosotros elegimos uno específicamente, entonces ahí dice color presionado, color del primer plano al mantener el mouse y color al mantener el mouse. Entonces acá abrimos y escogemos un color diferente, puede ser un color verde, listo. Entonces ese mismo color que tenemos se lo vamos a aplicar a los otros restantes, control C. Entonces a estado. Listo, a país, listo, a plataforma, listo, a sensibilidad, a tipo. Y a contadores. Vean. Listo. Entonces, una vez que ya lo está, guardamos la información, cerramos. Bueno, ahora vamos a volver a cargar el FM NAP Minería. Entonces, cuando nosotros tocamos los botones, ahí podemos ver el color, ¿no es cierto? Si estamos, por ejemplo, aquí, o estamos acá, o estamos aquí. Entonces vamos a darnos cuenta que los formularios respectivamente donde vamos tocando se van visualizando la información como tal. ¿De acuerdo? Ok. Entonces así, de esta manera, pues nos queda mucho más interesante, ¿no? Nuestra información, pues se replica obviamente aquí en el titular, como vemos acá se replica. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando se replica, por ejemplo, la cuestión de la imagen? Y la cuestión del titular, porque mire que aquí arriba pues está, pero entonces es como si se repitiera acá, entonces vamos a tener que arreglar algo aquí, como por ejemplo, clic derecho, vista y se. Entonces, toda esta información que está acá se va, y reducimos simplemente esto a un poquito así, digámoslo así, y vamos al código y pues sencillamente lo que es la imagen y todo este concepto se va, ¿de acuerdo? Esto se va. Ah, espera, un momentico, lo único que no se va sería, espérate, a ver, la imagen y esto se va, lo demás se mantiene, lo demás se mantiene,
porque de todos modos tiene que quedar el color. Bueno. Entonces, guardamos y cerramos. Entonces, ahora aquí, en este momento, cuando volvemos a cargar, pues ya nos queda mejor. Ahí podemos verlo. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ahí tocamos los elementos correspondientes y ya está prácticamente cada uno de ellos. Cuando nosotros estamos tocando, podemos internarnos en cada uno de ellos y trabajar en cada uno respectivamente en sus conceptos de buscar, deshacer, nuevo registro, guardar, en fin. ¿Listo? Como si fuera un formulario independiente. ¿De acuerdo? Vamos. Una vez que ya tenemos esta parte lista, esto es lo que necesitamos después colocar en un botón para que cuando estemos trabajando en nuestro formulario y por alguna razón no tengamos el dato correspondiente y tengamos que agregarlo, podamos llegar de la manera más rápida. Entonces, esto, ese botón que se llama, ese formulario que se llama FNAP Minería, tiene que ir montado acá en el FM IG Minería Datos, ahí. Entonces, ahí donde dice Vista Diseño, ese botón se monta aquí, en este botoncito. Entonces, para eso, construimos acá un botón nuevo. Entonces, ese lo montamos aquí. Aquí nos va a salir este mensaje, le decimos abrir, pero ahí le vamos a decir cancelar. Entonces, aquí este botón lo que va a hacer es que en este vamos a incorporar nuestra información y vamos a decirle ir a menús, ir a menú. Opciones, ir a menú, opciones, ir a menú, opción. O sea, cuando nos referimos a las opciones son al hecho de la clase, el país, el tipo, el estado, la sensibilidad, la plataforma, porque de pronto hay cosas que nos están faltando y necesitamos agregar para que después, cuando estemos llenando la información, se visualicen. ¿Listo? Bueno, este botón así como está, ahí por ejemplo vamos a tocar este botoncito, a ver. Copiamos el formato y se lo agregamos a este botón, ahí está. Acá le ponemos el tipo de letra 10 puntos para que quede, espera un momentico. Ahí, 10 puntos para que quede más pequeño, le ponemos un color negrita. Y resaltamos. Ahí ya quedó. Pero este botón que dice ir a menú opciones, ¿qué básicamente va a tener? Bien, acá este botón como este que está acá. Me eché a ver aquí. Este botón como este botón. Vamos a moverlo un poquito más a la izquierda. Ahí yo creo que ahí está perfecto. Listo, entonces este botón lo que va a hacer es abrir el formulario de navegación, donde podemos incluir esas cosas cuando no lo hay, ¿de acuerdo? Entonces se señala el botón de opción y nos remitimos a la pestaña de diseño de herramientas de diseño y formulario y después nos remitimos a la hoja de propiedades y luego nos remitimos a la pestaña de eventos. Y luego nos remitimos a la propiedad al hacer un clic y hacemos aquí un clic y le decimos generador de código y le damos a aceptar. En ese momento, entonces lo que vamos a hacer es simplemente tomar una instrucción que se llama docmd.openfor, ¿no es cierto? Y entre comillas ponemos el nombre del formulario que deseamos abrir. Entonces sería en este caso fmnap mi Minería. Y cerramos con comillas. ¿Listo? Y cerramos con comillas. Entonces aquí, listo, ya está incluido. Entonces, el hecho de que esté incluido, vamos aquí a guardar. Entonces, ¿en qué forma va a quedar? Bueno, vamos aquí a guardar. Ahí ya guardamos, cerramos. Entonces, cuando entramos aquí a la FG Minería Datos, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, si por alguna razón uno está incluyendo información, pero, carambas, esto no existe. Entonces, uno se va a ir a menú opciones y en ese momento, pues, sale el formulario que uno necesita trabajar, o ya bien sea estado, ya bien sea país, ya bien sea plataforma, sensibilidad, el tipo, o contadores, ¿no es cierto? Cualquiera de esos.
y uno entonces trabaja correspondientemente lo que no está ahí. Una vez hecho eso, pues uno ya sale, ¿no es cierto? Pero está aún en ese formulario. Si estando en este formulario, no, esto no era lo que yo quería, entonces simplemente vamos a salir, entonces deshacemos y salimos. En ese momento vamos a darnos cuenta que nunca pasó nada, el formulario sigue ahí, ¿sí? O sea, sigue el contador vigente como tal, ¿de acuerdo? Bueno. Hay momentos en que tendremos que usar ese formulario de navegación y en el caso de los contadores, porque cuando arranca un mes nuevo, pues tenemos que ya ponerle 2020-07 o 2020-08 y así por el estilo, para que él vaya respectivamente enumerando la información. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. Entonces, ahora, ¿qué nos queda aquí? Pues latente por registrar. Un panel principal donde hagamos, por ejemplo, el proceso de ingresar datos, ¿no es cierto? Si en el futuro nosotros queremos hacer más cosas, como más consultas y todo eso, entonces ya en el futuro necesitaremos tomar el hecho de generar consultas, consultas de selección o respectivamente lo que vaya presentándose en el camino. Cuando nosotros estamos haciendo los formularios de navegación, ese formulario de navegación generalmente, aquí, formulario de navegación generalmente, cuando estamos en el diseño, lo que nosotros podemos hacer en el diseño es, dentro del diseño, programar, como lo acabamos de ver. Cuando se trata de particularmente cambiarle el texto a los botones, entonces se realiza en la presentación. El formulario cuando está en presentación, hacemos aquí un clic derecho y vamos a la presentación, presenta cosas diferentes, como por ejemplo, permitirnos seleccionar, permitirnos trabajar algunas cosas de la letra, del fondo, de los formatos, permitirnos montar una imagen de fondo, permitirnos trabajar el color para el relleno de la forma, color para el contorno de la forma, básicamente para eso. También, de hecho, nos permite manejar aspectos como apilar, tabular, nos permite insertar arriba, insertar debajo, insertar a la izquierda, insertar a la derecha. Cuando se trata de campos, nos permite seleccionar el diseño, la columna, la fila, nos permite combinar o dividir, nos permite subir o bajar, o sea, todo esto con respecto a los controles. Nos permite manejar los márgenes del control, nos permite rellenar, nos permite hacer relleno de control, ¿no es cierto?, en la posición y de limitación. Eso es básicamente lo que nosotros podemos hacer a través del formulario de presentación, pero también nos permite trabajar los temas, nos permite agregar controles, nos permite manejar lo que es un logotipo, un título, una fecha, una hora, nos permite agregar campos existentes partiendo de una tabla y nos permite manejar la hoja de propiedades con respecto a esa información que se tiene, ¿de acuerdo? En la hoja de propiedades, obviamente, nos permite manejar formato, datos, eventos, otras, y obviamente, todos estos elementos tienen su nombre propio. Por ejemplo, este se llama control de navegación, ¿sí? Cero, así se llama. Bueno, eso por ese lado. Entonces, ya lo que usted conocía con respecto al diseño del formulario y lo que viene ya a conocer con respecto a la presentación del formulario. Entonces, tenemos en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 formularios. Hay dos formularios que no existen acá, que son el de las personas y otro que tiene que ver con la parte del protagonista, ¿correcto? Entonces, a ese le vamos a dar un tratamiento un poquito diferente, pero eso lo hablaremos en otro video. Bueno, amigos, amigas, eso ha sido todo hasta acá. Muchas gracias por estar aquí prestante, motivado, con ese interés, con ese ánimo de querer aprender. Y por otro lado, pues yo también me siento contenta de poderles transmitir a ustedes mis conocimientos y poder mirar cómo llego a ustedes para difundir toda esta información que yo sé. No sobra decirles que siempre estaré agradecida con sus comentarios,
que estaré agradecida con las suscripciones que ustedes realicen, con la invitación y la réplica que hagan a otras tantas personas para que puedan aprender, pero para aprender necesitan incluirse en el sistema, o sea, registrarse, inscribirse en el canal de YouTube. Esto no tiene ningún costo ni nada de eso, esto es gratuito. Aparte de eso, recuerden que existen las listas de reproducción a las cuales ustedes se pueden remitir si quieren aprender muchas cosas más, ¿no? Ya existen listas de reproducción con diferentes proyectos allí establecidos, como el de las lavanderías, como está el de las de la inmobiliaria, la parte financiera, el de las veterinarias, el de la parte de hospitales, la parte jurídica, la parte administrativa. Entonces, por demás, pues hay bastante que recorrer. Por otra parte, también los invito a aquellas personas que estén en este momento con la necesidad de contratar personal para, bien sea orientar, asistir, asesorar, planear, planificar, plantear, programar o desarrollar. Yo estoy aquí dispuesta, disponible, para poderles colaborar a ustedes. Todo lo que tienen que hacer simplemente es entrar a mi web www.infoyayate.cf, enunciar allá en regístrese su nombre, en el mensaje pues me cuenta de qué se trata su proyecto, cuál es el propósito de su proyecto, cuál es el objetivo de su proyecto, qué clase de proyecto es y qué clase de servicio o de ayuda usted necesita que yo le proporcione. Obvio que esas asistencias, esas orientaciones y esas asesorías o el desarrollo tienen un costo. Entonces, normalmente el costo está entre 300 y 400 dólares, ¿listo? Dependiendo de lo que se quiera hacer. Si es una cosa muy demasiado simple, muy extremadamente sencilla, muy sencilla, que si, mejor dicho, lo que hay que decir es cuatro cosas y no más, eso no tiene costo. Pero ya, digamos, sentarse uno a hacer una aplicación donde se va a reflejar tiempo, donde hay muchas cosas que toca hacer, sí tienen valor. Sí tienen valor, pero lo bueno de trabajar conmigo es que yo les puedo facilitar a ustedes mucha información y además no solo eso, sino también la ayuda, la asistencia, la orientación. O sea, ustedes al contratar mi persona o contratar mis servicios van a contar con una cantidad de valor agregado que no se imaginan. Bueno, amigos, eso es todo. En cuanto a la parte de los pagos, eso habitualmente se hace por Western Union. Para los que se encuentran fuera del país, para los que están dentro del país, Colombia, todo se hace a través de Servi Entrega Efecti. Allá, pues obviamente hay que depositar un valor, obvio que hay que pagar una comisión, un valor que representa el giro para poder tener la plata acá. Lo mismo también con Western Union, puede ser entre 5 y máximo 10 dólares, depende de lo que usted vaya a manejar. Si quieren ustedes a mi causa contribuir a una donación, bien lo pueden hacer. Yo estaría agradecida con que ustedes me puedan ayudar con una donación que básicamente serían 10 dólares, no más. 10 dólares, pero más la suma de lo que vale el servicio, ¿no? O sea, son como entre 15 o 20 dólares, más o menos. Pero eso es como una donación, ¿ok? Entonces, no siendo más, amigos, me despido. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde. Y espero que puedan aprender muchas cosas y que practiquen harto. Vean estos videos y vean los otros videos. Esto les va a ayudar mucho para aprender y empoderar, que es lo que se busca aquí. Hasta pronto.